Pues hoy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas para el primer seminario de 2015 de Erasmo Cielosco. Hoy tenemos el honor de tener a Sten Reker, perdón por la pronunciación, que es Associate Professor en el Centro Noruego de Derechos Humanos. Es doctor en Antropología Social, con una tesis basada en trabajo de campo en Nicaragua y Guatemala. Tiene una amplia experiencia de trabajo en el ámbito de los derechos humanos, como por ejemplo con Naciones Unidas, en la Comisión de la Verdad de El Salvador. Desde el 97 es investigador de este Centro Noruego de Derechos Humanos, donde ha llevado a cabo numerosas evaluaciones de proyectos relacionados con los derechos humanos. Entre sus publicaciones podemos destacar dos libros. Uno es Street Power, Culture and Politics in Nicaraguan Neighborhood, sobre Nicaragua, y otro Making Government, Community and Leadership in Maya en Guatemala, sobre Guatemala entonces. Pero hoy su ponencia es sobre El Salvador y tiene por título Relatos ausentes, la Comisión de la Verdad de El Salvador. Y le dejo la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, mis agradecimientos a CSIC por la invitación. Es una oportunidad para mí presentar este material, que por un lado es material reciclado, pero pienso que una experiencia como es eso de trabajar en una comisión de la verdad es una experiencia que se puede debatir, estudiar desde muchos ángulos y por muchos años. Y de eso vivimos los académicos, ¿verdad? De interpretar y reinterpretar, etcétera, para entender mejor las cosas extrañas que hacemos nosotros los humanos. Y gracias también por la presentación. Debería añadir que ese último libro también se ha publicado en español en Guatemala, así que está al alcance. Voy a hablar sobre mis experiencias como consultor en la Comisión de la Verdad en El Salvador, que trabajó durante el año de 92 en San Salvador, la capital de ese país. Ese trabajo ha sido para mí me ha dado material para escribir un artículo que por fin salió en 2010, o sea, a los 18 años luego de la experiencia. Así que voy a dedicar parte de esta presentación al trabajo que hice para que sea publicado el material que recolecté. Y estando aquí, quería yo compartir con ustedes ese largo proceso de ¿cómo se dice? Gestación de ese artículo, porque ese relato también tiene algunas lecciones y algunas enseñanzas para nosotros como académicos e investigadores. Así que voy a dedicar la primera parte de la intervención a la historia de mi cuento, por así decirlo. Pero el tema central es eso de cuentos o relatos ausentes, y gracias por esa sugerencia. Es un lindo título, y el tema central del artículo y el tema central de lo que voy a hablar es cómo los relatos locales, los relatos de la gente, los relatos de la gente afectada tienden a desaparecer cuando forman parte de informes más grandes, más oficiales, más oficialistas. Como resultado de investigaciones y como resultado de procesos políticos y jurídicos. Pero tal vez antes que todo, un poquito más sobre mi persona. Es que sí soy antropólogo, sí trabajo como
profesor asociado en el Centro Noruego de Derechos Humanos. Y es el punto que allí yo trabajo en un equipo que siempre es multidisciplinario, siempre rodeado por abogados, politólogos, filósofos, etc. Lo que es muy estimulante, pienso yo, básicamente. Tiene sus puntos negativos también, tal vez, pero es enriquecedor, pienso yo. Yeah. Y ahí, los últimos años, he sido responsable de una maestría en Derechos Humanos que trata de combinar los aportes de esas disciplinas en una maestría que pretende ser, que pretende educar sobre teoría y también la práctica en Derechos Humanos. Y ahí mi experiencia más importante ha sido eso de trabajar en una Comisión de la Verdad. Hablando de comisiones de la verdad, esa comisión que se formó en El Salvador luego de la guerra civil durante la década de los 80 es uno de los primeros ejemplos. Y es interesante para mí, por lo menos, saber que la estudiante que teníamos en la comisión como pasante ahora es uno de los autores que más referencias tienen en la literatura sobre comisiones de la verdad. Ella se llama Patricia Heinel y ha escrito un libro que hace una comparación, y ella estuvo con nosotros. Sí. Se formó la comisión en 91-92 como parte de ese largo proceso de paz en El Salvador. No voy a entrar demasiado en cómo se gestionó la comisión, pero quería decir, como parte de esa presentación más grande del nacimiento de una comisión y un artículo, que, y eso no se puede leer en ninguna parte, que las partes, o sea el gobierno y los líderes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, habían puesto como condición de que en esa comisión no trabajaría ningún salvadoreño y ninguna persona con experiencia laboral de Centroamérica. Yo, de hecho, fui el único que había tenido experiencias laborales en Centroamérica, en Nicaragua, pero eso no sabían ellos. Fue un proyecto, hablando de proyectos de Naciones Unidas, tal vez un proyecto del entonces secretario general de Naciones Unidas, Pérez de Cuellar. Él fue un poco el padre político, él fue quien convenció, quien logró convencer a las partes de formar, establecer esa comisión. Y en la comisión fue compuesta por tres comisionados: Thomas Burkindal, un juez jurista norteamericano que ha trabajado muchos años también en el sistema de derechos humanos, el sistema americano, en la Corte Interamericana. Otro comisario fue Belisario Betancourt, antiguo presidente de Colombia, y Betancourt fue el poeta entre los comisionados y entre nosotros. Él es responsable de todo ese lenguaje, como se dice, con muchos ornamentos que se aplican en muchos documentos de la comisión, y fue ese título del informe final, De la locura a la esperanza, típico de su lenguaje. Y también yo tengo la sospecha de que él fue quien formuló nuestro mandato, y lo voy a repetir, que íbamos a investigar graves hechos de violencia cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. Ese fue nuestro mandato, ¿verdad? Y graves hechos de violencia nosotros lo interpretamos como una referencia a las convenciones internacionales de derechos humanos, y elaboramos así una tipología. Es un proceso laboral que conoce cualquier jurista, pero para los antropólogos es un poco extraño a veces, porque
en cierto modo, es violar los hechos para que quepan mejor en su clasificación. Ese fue el primer punto del mandato, y el otro fue hacer público esta verdad porque esos hechos deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia. Yeah. Citando esas cosas es como citar una cosa del pasado, porque ahora las nuevas comisiones de la verdad y otros trabajos similares en estos días son mucho más desarrollados ya desde el comienzo, se sabe mucho más. Y todo el trabajo que se realiza ahora realmente también recae sobre los hombros de esos primeros intentos. Yeah. Y el tercer comisionado fue el antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y el hombre de confianza de Carlos Andrés Pérez, el anterior presidente de Venezuela. Y es un punto importante porque Venezuela estuvo bastante involucrado en la guerra civil de El Salvador. Es un hecho que desaparece de muchos relatos históricos, porque allí solamente estaba Estados Unidos, pero allí estaba también Venezuela, pero otra Venezuela que el país que conocemos hoy. Pero es un detalle, pero allí estaba Reinaldo Figueredo, y tal vez el hombre más con más cerebro de los comisionados. Sí. Y además de ellos, 12 consultores, su servidor y otras 11 personas de Perú, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Estados Unidos y Suiza. Y todos, no sé, un cuerpo de 15 personas íbamos a investigar un universo de 10.000 fallecidos. O sea, una obra muy grande. Y no se había preparado nada antes de comenzar. Era cosa nuestra de diseñar metodología, diseñar maneras de acercarnos a esa problemática, maneras de operacionalizar el mandato, etcétera, etcétera. Y además, esa comisión se formó en 92, 10 años luego de los peores acontecimientos de la guerra que tuvo lugar en 80-81. Y luego de varias discusiones internas, etcétera, se decidió abrir las puertas de la comisión para recibir testimonios del público en general, que no era cosa así decidida de antemano. Esa fue nuestra decisión, de nosotros, los consultores que más tal vez pensábamos en ese segundo punto del mandato, de buscar una manera de que el informe sea ejemplarizante. Y entonces a mí me tocó recibir 176 informantes relatándome las peores cosas de su vida, ¿verdad? Porque tiene así un aspecto personal también, eso de trabajar con ese material que al final y al fin y al cabo es de tristeza, es de dolor, es de pérdida, es de, bueno, muchas huellas, ¿verdad? Y muchos de esos cuentos fueron muy conmocionantes, ¿verdad? Y es un material riquísimo que, según mi óptica como antropólogo, no se ha aplicado mucho, no se ha trabajado mucho. No cruzamos, por ejemplo, esos relatos. Lo que hicimos como consultores fue recibir un testimonio y clasificar el testimonio. Entonces sacamos ciertas acciones que podríamos tipificar como violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, teníamos las figuras legales, así hablan los abogados, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos por escuadroneros de la muerte,
masacres de campesinos perpetrados por las Fuerzas Armadas, violencia contra opositores o gente que se oponía al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Esas eran las categorías a mano, accesibles para nosotros. Todo lo demás, toda la riqueza de cualquier relato desaparece. Y es el punto que me provocó y que me ha servido como un estímulo de investigación. Y es sobre eso que voy a hablar. Yo no sé si ustedes han... Si fue distribuido una copia de ese artículo donde... No. Es que... Luego de varios años salió en una revista que se llama Journal of Genocide Research este artículo que resume mis experiencias en la comisión, pero también trata de resumir y hacer unas comparaciones con lo que pasó en el país vecino de Guatemala, más o menos en la misma época. Por fin salió publicado ese artículo, pero aparentemente ha sido muy controvertido, como dicen en Centroamérica, porque para mucha gente, cuando yo hablo de testimonios, cuando yo hablo de violaciones de una manera analítica, para mucha gente es difícil tragar esto, porque yo también soy yo también soy así un poco ajeno al conflicto y uso el material en mis propios relatos, para mis propios fines. Y cuando yo uso el material para demostrar tal y tal punto, ese punto puede ir en contra de los usos que ellos tienen con esos relatos. Y cuando se trata de una guerra civil, cuando se trata de un nivel emocional tan intenso, es muy difícil. Y sabemos que ese conflicto en El Salvador se inscribe en lo que parece ser un eterno conflicto entre la izquierda y la derecha en una sociedad industrializada. Todos conocemos, como españoles, como noruegos, como estadounidenses, todos somos hijos de ese debate perenne político que a veces brota en episodios de violencia. Y también tiene que ver con... O sea, que a veces el trato que yo doy a ese material puede ir en contra de una ideología, porque todos esos episodios, esos relatos que nos dieron los testimoniantes adquieren su sentido antes que todo al ser utilizado en un relato político o histórico o moral o religioso más grande. Como datos aislados, ¿acaso sirven? Pero como ejemplos de que yo tengo razón, sí, ¿verdad? Y cuando yo quise discutir esto en los 90, eso fue muy difícil para mucha gente. Voy a volver a esto. Para resumir un poco, la inspiración para trabajar con este material de manera académica, de manera analítica, fue un sentido de insatisfacción. Yo recibí testimonios y en vez de escuchar lo que me estaban contando, saqué algunos pequeños detalles para que estos detalles formaran parte de una gran, lo que más o menos vino a ser una gran condena
contra el gobierno salvadoreño, porque se puede decir muchas cosas de esa guerra civil, pero lo que debe quedar claro es que las fuerzas armadas del Estado salvadoreño no luchó una guerra limpia. No, sus operaciones no fue conforme a las reglas que tenemos para tener una guerra civilizada. Si tal cosa existe, es otra cosa. Pero, y claro que entre la mayoría de los académicos, los que trabajamos con estos datos en Centroamérica, usar este material para otras cosas, tal vez más neutrales o más analíticas, fue un poco sospechoso. Porque si yo hago otras cosas con ese material, que si yo, por ejemplo, discuto el desenlace del conflicto como ejemplo de guerra y no como ejemplo de un proyecto político contra un gobierno, entonces eso es sospechoso. Yeah. Y volveré a esto. Ahora un poquito sobre la historia de intentos de publicar este material en distintas formas. Primero, escribí un artículo en noruego que trata de analizar la guerra como guerra, y no tanto como proyecto ideológico, sino guerra como guerra, en un libro sobre comisiones de la verdad y transiciones aquí en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Y también Noruega tiene así un proceso ahí con varios hechos muy problemáticos. Y al recibir todos esos testimonios, la primera cosa que tal vez quedó en mi mente fue eso de entender la brutalidad, porque los testimonios eran de cosas increíblemente brutales. Yo no me había imaginado de eso, de recibir relatos de cómo es ser torturado, cómo es perder tal y tal familiar, etcétera, etcétera. Y para darle sentido a esto, recurrí a la literatura, ¿ya? O a los novelistas, poetas, que pueden así darle tal vez sentido a esos acontecimientos. Y en particular, identifiqué a un autor salvadoreño que se llama Salarué. No sé si algunos de ustedes conocen a Salarué. Sí, más o menos en la misma tradición de literatura sobre el campo, sobre el lugar de nacimiento, etcétera, como Juan Rulfo en México, etcétera, ya. Pero él ha escrito sobre la sublevación o la gran matanza en El Salvador en 1932. En ese año también hubo una rebelión, o mejor dicho, dos. Uno más o menos de corte comunista en la gran ciudad de San Salvador, pero también hubo otra rebelión más o menos indigenista, india, en Izalco, otra región de El Salvador. Y él trata de entender por qué se lanzaron tanta gente a lo que ellos deberían haber sabido de antemano iba a ser su muerte. Porque como proyecto político, así, sin mucho realismo, pero si se entra en otras, digamos, esferas de la comprensión, tal vez uno comienza a pensar en sí mismo como solamente un vector de una comunidad, una cosa más grande, una causa más grande. Entonces, sí, yo puedo ofrecer mi vida, o yo puedo entender por qué otra gente se lanzan a proyectos inútiles desde un punto de vista utilitario. Yeah. Y discutí estas cosas en ese artículo y traté de publicarlo en El Salvador, pero eso fue imposible. Estaba todavía
parte de la realidad diaria en El Salvador. Es todavía temprano, o por lo menos en los 90 fue temprano, discutir esas cosas de un pasado muy cercano y hablar de, digamos, las limitaciones y las cosas no tan racionales de la actuación que ellos y sus familiares habían vivido. Luego traté de combinar ese material con una discusión que se tenía en la antropología en los 90, finales de 90, entre lo que se llamaba contextualistas y ¿cómo se llamaba la otra ala? Los positivistas. O sea, que cómo deberíamos los antropólogos entender eso de derechos humanos, la relación entre antropología y derechos humanos siempre difícil, ¿verdad? Somos más relativistas que muchos otros por naturaleza. Y entonces hubo así debates fuertes con una inclinación más positivista, que bien sí hay muchos relatos y claro, hay muchas cosas que desaparecen, pero aquí el punto es que el derecho es un instrumento que hacemos para construir un Estado y todos los detalles no nos interesan, no, lo que nos interesa es llegar a un fallo. ¿Ya? Todo lo demás no es importante. Y claro, esa perspectiva es válida. Yo estuve así en debates muy fuertes con mis colegas y mis superiores, los veteranos del Centro de Derechos Humanos de Noruega. Y yo utilicé ese material para mostrar las limitaciones del discurso de derechos humanos. Y ese artículo trata sobre esto, antes que todo, es un intento de mostrar no solamente que desaparece la riqueza social de los cuentos, de los testimonios, sino también de por qué y en qué manera y en qué dirección, lógicamente, va la nueva interpretación que se da cuando utilizan los derechos humanos como marco de referencia. Leyendo ese artículo ahorita, a los 5 o 6 años, luego de los primeros rechazos, estoy más o menos contento, pero ya este conocimiento general común, pienso ahora. Es lógico que cuando un campesino te viene con un cuento de pérdida personal, sufrimiento, muerte de sus niños, etc., ese puede ser un cuento que para él o para ese campesino es otro relato de relaciones falladas, de limitaciones en el entorno social. Para ese campesino muy a veces tener una idea de que se trata de un Estado que falla o que comete violaciones de derechos humanos es otro rollo completamente distinto, muy ajeno a su vida. Eso es lógico ahora. Pero entonces, hace 2 años, cuando escribí esto primera vez, no fue tan lógico. Y el otro punto es que cuando aplicamos los derechos humanos con una tipología tal vez un poco más, derechos humanos y derechos humanos, y ahora se habla mucho de pluralismo legal, etcétera, etcétera. Pero entonces, y en la práctica, muy a veces los derechos humanos es aplicar una ley y llegar a elaborar una tipología. Y yo he visto en El Salvador y en otros países latinoamericanos, no he trabajado tanto en Europa, yo he visto como muy a veces los abogados son un poco inocentes, ingenuos en eso de tratar de clasificar y tipificar los sucesos para que sean condenables, procesables en la justicia. Sea como fuera esto, el punto es que cuando
las acciones son reinterpretadas como ejemplos de violaciones de un código penal. Ese nuevo relato es un relato de un Estado y su actuación. Yeah. Y lo que pasa también cuando 12 consultores de las grandes ciudades del occidente, de Buenos Aires, de Oslo, no es tan grande, de Estados Unidos, cuando nosotros aterrizamos en el campo salvadoreño y escuchamos, y cuando nosotros deconstruimos estos relatos y los ponemos en ese formato de informes, entonces esos relatos se vuelven relatos de relaciones entre ciudadanos y burócratas y estados. O sea, El Salvador desaparece y lo que aparece es un estado prototípico occidental donde el gobierno no ha logrado controlar su fuerza armada y no ha logrado establecer relaciones de ciudadanía con sus ciudadanos. ¿Ya? ¿Me explico? Y es tal vez el punto crítico más importante que todavía vale la pena seguir, es eso de que cuando esa acción social, cuando la reinterpretamos y no estamos conscientes de nuestro propio contexto, esos relatos de los demás se vuelven relatos de gente que ya conocemos. Y por eso yo discutí esto con la que fue pasante, Patricia Heine, y ella hace esta observación en su primer intento o su primer borrador sobre las experiencias en El Salvador, que tal vez el informe final de la Comisión de la Verdad tuvo más resonancia en Estados Unidos que en El Salvador. Y no solamente porque los estadounidenses o porque la élite política de ese país tendría mala conciencia o algo así, pero es que el relato que construimos es simplemente más legible en una sociedad tan modernizada como es Estados Unidos. Mientras que en El Salvador leer estos relatos no da el mismo sentido. Es un punto que podríamos discutir. Y hay otro punto que también podríamos discutir, es eso de que es una guerra civil. El otro día estuve aquí saludando a una gente de esta institución y Paco me mostró tu libro sobre las secuelas o sobre la guerra civil en España, o lo que hacen ahora para, digamos, reconstruir nuevos relatos sobre lo que pasó en ese entonces. Y claro que para mí, como un noruego, también la guerra española tiene fama, o cualquier noruego sabe un poco, por lo menos, sobre esa guerra. Pero lo que fue nuevo para mí en esa discusión, en ese libro, es que probablemente la mayor parte, un alto porcentaje de todas lo que ahora podemos calificar como ejecuciones extrajudiciales, tomaron lugar en la retaguardia del ejército rebelde, los franquistas. O sea, eso me da una imagen de que estaban construyendo un nuevo Estado o
estaban con un proyecto de primero controlar un territorio para luego edificar un nuevo estado, etc. O sea, son operaciones de limpieza. Y esa palabra limpieza usaron todo el tiempo en El Salvador. Para mis informantes, todos esos episodios de guerra fueron, o sea, los episodios de ejecuciones extrajudiciales, episodios de lo que no fue combate puro, todos esos episodios fueron calificados como limpiezas. Y ese fue en 92, un poco antes de que el término de limpieza étnica había entrado en el vocabulario de todos los idiomas del mundo, ¿verdad? Proveniente de Bosnia. Es que parte de mis intentos por darle sentido a mis experiencias fue eso de cruzar todos los datos que me dieron los testimoniantes, y también tuve la oportunidad de leer los testimonios que recibieron mis colegas, ¿verdad? Y en total recibimos unos 1.200 relatos así. En Wikipedia dice 2.000, pero no es cierto, es que los 800, otros 1.000 vinieron a través de los filtros, o sea que ya habían sido elaborados y recibidos por personal de ONGs, típicamente más o menos de la izquierda, ¿verdad? O sea, para el salvadoreño, muy a veces todo este proyecto fue un proyecto político, y su propósito o su manera de darle sentido a esto fue usar el material como un argumento político, ¿verdad? Pero yo quería discutir las secuelas de la guerra, y con base a varios testimonios y cruzando los datos logré ver que la secuela típica sería que en una zona, en un municipio, una región, algún lugar en El Salvador, es un pequeño país, todos sabemos. Primero hubo una fase de trabajo organizativo a través de no necesariamente un partido, sino las llamadas comunidades de base de la Iglesia Católica, la izquierda, y de otras organizaciones. Para ellos eso fue un trabajo organizativo, pero también fue concebido como una manera de establecer una base social. Y ese término, establecer una base social, usan tanto en la derecha como en la izquierda en Centroamérica. Y hay otro término más de izquierda y más así súper teórica, que es eso de establecer un foco guerrillero, ¿verdad? Estamos hablando de los 80. Sí, y vinieron esa gente y establecieron así una base social, lo que llamó la atención de las autoridades del país y las Fuerzas Armadas, que lograron haciendo una operación de limpieza. ¿Y operación de limpieza qué es? En esa primera fase, típicamente, esa organización que estableció los rebeldes andaban ajusticiando a los enemigos de clase. Tal vez en un municipio 12, 15, 20 personas, no se sabe. Pero se puede reconstruir esa secuela. Y luego ellos establecieron así esa base, y vino el ejército y hicieron lo mismo, pero al revés. Y típicamente matando a 7 u 8 veces más, hablando de la cantidad de personas. Y una entrada así de operación típicamente fue ejecutada por lo que la gente común llamaba escuadroneros, y muy a veces revueltos, como dijeron. O sea que entrando en ese municipio liberado, según el vocabulario
del Frente Facundo Martí, entraron soldados junto con gente que se había disfrazado, se había pintado la cara, y ellos eran así los escuadroneros. Y si andaban juntos, entraron revueltos, ¿verdad? Y ellos apuntaron hacia quienes iban a matarse así, sin nomás extrajudicialmente, en el verdadero sentido de esa palabra. Y resumiendo todo el material de la comisión, sucede que un 80% de todas las víctimas cayeron durante esos dos primeros años de la guerra, antes de que se había cristalizado frentes de guerra. O sea, para mí eso es muy similar a lo que pasó en España, y es también una cosa que es una secuela lógica de un intento por establecer un control estatal sobre un territorio. Y hablando de esa manera, llama la atención que como guerrilla, el Frente Farabundo Martí fue una guerrilla muy fuerte, con fuerza militar real, o sea, realmente era capaz de enfrentarse con un ejército no tan grande y no tan profesional, pero aún así un ejército. Y entonces intentaron así liberar zonas y establecer un protoestado, por así hablar. Y fue precisamente ese detalle que le facilitó a nosotros, como Comisión de la Verdad, calificarles a los actos cometidos por ellos también como violaciones de derechos humanos. Porque antes de 91-92, y antes de que fue relator especial Pedro Niquín en El Salvador, violaciones de guerrillas no fueron concebidos como violaciones de derechos humanos, porque eso solamente un Estado puede cometer. Pero ahora ya no piensan así. Así, ahí en ese detalle también otro resultado de lo que pasó en El Salvador. Ya, y ahora he hablado por 40 minutos y es suficiente. Quiero invitar a ustedes a hacer preguntas, comentarios sobre cualquier aspecto de lo que acabo de presentar. Muchas gracias, Esther. Hay muchísimas cosas porque tu charla realmente no habíamos tenido aquí un comisionado o una persona vinculada a una comisión de la verdad hasta ahora, y bueno, pues es un tema que de mucho interés para el seminario. Hay muchos elementos que me gustaría discutir, pero quizá para abrir, ¿cuál es la razón? Porque tú has mencionado que este informe tuvo mucho más impacto en Estados Unidos o incluso fuera de El Salvador que en el propio Salvador, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, personas como Pablo de Grace, ¿no? que han trabajado también por la constitución de procesos, como dices tú, más amplios de justicia transicional, que pueden incorporar o no comisiones de la verdad u otros mecanismos, ¿no? Y hablando de la eficacia social, digamos, de una comisión de la verdad, ¿no? Porque en ese sentido te preguntaba que, pues, si la eficacia social o la eficacia simbólica de esa comisión en Salvador fue nula o tuvo algún recorrido, porque realmente, si no, la pregunta es: ¿para qué haces una comisión de la verdad si no va de alguna manera a transformar el contexto local en el cual se produce? Si es simplemente un tema, como has sugerido, también más burocrático, que pertenece más a una lógica de derechos humanos circulada desde la ONU o asumida por gobiernos occidentales, pero que realmente no tiene impacto sobre la población local. Entonces, ¿cuál es el sentido de la Comisión de la Verdad? O, bueno, que elabores un poquitín más todo este aspecto tan sugerente, ¿no?, que has abierto, ¿no?, al hablar de la escasa significación que tuvo para El Salvador, o si incluso si hubo repercusiones judiciales o no las hubo, o ahí había una línea roja de que este tipo de que no se podía utilizar estos testimonios como evidencia, o cuál era la limitación jurídica de estos testimonios para encausar perpetradores.
se tenía la idea de que ese material serviría para los para el sistema legal de El Salvador, pero no me acuerdo exactamente cuándo, pero inmediatamente luego o antes de la publicación de la Comisión, la Asamblea Nacional de El Salvador puso una especie de punto final a eso con la ley de amnistía general. Y esa ley fue, en ese entonces por lo menos, recibiendo apoyo completo tanto de la izquierda como la derecha. O sea, no es solamente un proyecto de la derecha, sino también de la izquierda. No he seguido muy de cerca la política salvadoreña, pero ahora el país está en su segundo periodo con un presidente que viene del Frente Farabundo Martí, ¿verdad? Y el que acaba de salir, él abrió de nuevo ese caso de El Mozote, que posiblemente es el masacre o matanza más grande en la historia de América Latina, yo creo. Se trata de 2.200. Yo he visitado ese lugar en la provincia de Morazán, y cuando relato, cuando hablo sobre esto con gente de la antigua Yugoslavia, también tiene impacto, porque fue muy brutal, muy malo, o sea, no hay palabras. Y él, ese presidente Funes, reabrió ese proceso, yo creo, pero no sé, no conozco los detalles, pero con referencias a los derechos humanos, ¿verdad? Que cuando se tratan de crímenes de lesa humanidad y de genocidio, entonces una ley de amnistía también tiene sus limitaciones. Eso sería una respuesta. La otra tendría que ver con por qué esa falta de impacto en la sociedad. Y yo creo que es antes que todo porque presentado en este informe como datos aislados y como ejemplos de violaciones de derechos humanos, creó un relato de una guerra que no era la guerra de ellos. O sea, la gente salvadoreña, lo que los salvadoreños tienen en sus cabezas cuando se acuerdan de la guerra civil, entonces es otra cosa, es una serie de secuelas y situaciones. Reflexionaron muchos de los que me dieron los testimonios sobre lo que ellos llamaron una dinámica de polarización. Ellos vieron como vecinos y amigos y familiares y conocidos emplearon una retórica cada vez más polarizante, hasta llegar a iniciar prácticas de matarle el uno al otro. Entonces vieron también un proceso de polarización social y degeneración, deshumanización, así hablaron. Y esa experiencia muy humana un poco desaparece en los grandes narrativas de que fue culpa del comunismo, culpa del extremismo, como dicen en la derecha, o culpa de la extrema derecha y el militarismo de ellos, la represión militar, la marginación al cual nos han sometido durante todas esas décadas, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gente prefiere hablar de subversión y pobreza en vez de hablar de deshumanización en una guerra. Yo tenía, me ha gustado mucho, muchas gracias. Lo malo es que voy a necesitar un par de días para procesar lo que has dicho. Tenía un par de preguntas concretas para sobre el funcionamiento de la comisión. La primera es si la comisión tomó conocimiento, tomó testimonio
de alguno de los miles y miles y cientos de miles después salvadoreños que se marcharon del país, precisamente porque no podían soportar la violencia o porque la habían tenido demasiado cerca. La segunda, sí, la comisión estudió también las violaciones en el interior de los propios grupos. Yo recuerdo perfectamente como uno de los hechos más dramáticos, aunque solo fuera una persona de la guerra, la muerte de Roque Dalto. Entonces eso, yo creo que a muchos en Europa nos cambió la percepción de lo que estaba, de lo que estaba pasando. Y la tercera la tercera tiene dos partes. Es en qué medida la comisión pudo abordar la participación de ciudadanos de otras nacionalidades centroamericanas en el conflicto. Porque el conflicto de El Salvador, aunque tiene particularidades con respecto a los de Nicaragua y de Guatemala, son prácticamente simultáneos, da la impresión de que obedecen a procesos transnacionales, que se dice ahora, entonces no se usaba la palabra, con especificidades locales. Por eso sería muy interesante, si pudiera, yo no he podido leer tu artículo, contrastarlo con lo que ocurre entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con lo que llevan las guerrillas guatemaltecas, y también lo que pasa en los ejércitos, porque hay una diferencia fundamental, por ejemplo, entre Guatemala y El Salvador, entiendo yo, salvo que corrijas, tu mejor criterio nos lo corrija, es que en Guatemala la oligarquía no está en el ejército, los generales del ejército obedecen órdenes de la oligarquía, pero en El Salvador las familias oligárquicas son las mismas que las de los generales, no son una fuerza al margen. Entonces, no sé en qué medida todos esos conflictos que se suceden al mismo tiempo, Honduras va un poco aparte, tiene su propia dinámica, pero El Salvador, Guatemala y Nicaragua son casi simultáneos y con soluciones muy diferentes en cada uno de los casos, ¿no? Sí, son tres buenas preguntas. La primera, no recibimos ningún testimonio de gente fuera. Muy a veces los testimonios que recibimos nosotros terminaron con cuentos de lo que pasó con sus familiares luego de haberse ido a Estados Unidos, pero desapareció de nuestro horizonte. Segundo, Roque Dalton y otros ejemplos de pleitos internos. Tengo entendido que tocar el caso de Roque Dalton fue absolutamente fuera de la cuestión, o sea, no. Eso fue una condición de por qué nos dejaron trabajar. En algunos testimonios sí hay relatos de gente que se rebelaron contra los suyos, cambiaron por una banda a otra y al revés. Una guerra es una cosa nefasta, o sea, es muy fácil para nosotros estar aquí, decir que nosotros nunca hacemos esas cosas, pero en una situación tú no sabes qué haces en el momento que tocan tu puerta y te invitan o te sientes obligado a actuar porque han metido a tus más queridos. O sea, yeah. Y ese panorama más grande, claro que eso también no fue parte de nuestra investigación, pero claro que hubo contactos y apoyos entre las tres guerrillas, antes que todo entre salvadoreños y nicaragüenses, entre sandinistas y farabundo martistas, y ambos también recibieron apoyo de Cuba. Luego de esas guerras me han contado más detalles con más franqueza que antes, pero sí vinieron, vino armamento tanto de Nicaragua como de Cuba, pasando por Honduras,
no solamente de Estados Unidos, sino también y de Venezuela. Es un detalle que es muy poco comentado, pero en un momento crítico de la guerra, quienes salvaron el gobierno fue los venezolanos y no tanto los Estados Unidos, por estar allí con la munición que se necesitaba. Pero otro aspecto de eso es que todo esto se inscribe, claro, en relatos más grandes de unos estados muy desiguales, tal vez los peores que tenemos en este mundo, junto con Pakistán, pienso. Y la actuación de la oligarquía salvadoreña guatemalteca, según parámetros que tenemos nosotros como civilizados europeos, es espantoso y es muy difícil tragar. Y una manera de, digamos, tragarlo es sumarse a las filas de la izquierda, ¿verdad? Y ahí, entonces, dentro de esas filas uno puede darse cuenta de casos como ese de Rocky Dalton. Y tú vienes a aprender que la política aplicada en esos países no es solamente cuestión de oligarcas, sino también de una serie de prácticas sociales que son muy difíciles de cambiar. Sí. Dos preguntas. A partir del caso de tengo entendido que el COPEI, básicamente el que apoya, que también lo que sucede es que en el caso, más no recuerdo, también es la democracia cristiana chilena también apoya al gobierno. O sea, ¿cómo se llama el gobierno del presidente salvadoreño? Napoleón. Hubo un apoyo de la democracia cristiana latinoamericana, digamos, a ese gobierno que genera una cosa que es muy complicada en el caso latinoamericano, y es que la represión empieza en democracia. Son gobiernos democráticos los que, entre comillas, liberan al ejército a generar este tipo de limpiezas políticas, parecido al caso peruano, por ejemplo. Entonces, uno siempre tiene la idea en Latinoamérica que son las dictaduras militares las que generan la represión, y de repente uno ve que es salvadoreño, peruano, incluso el venezolano de los 60, y ve que los mismos gobiernos democráticos sí pueden o generan represión. Y lo otro, un poco lo que planteaba respecto a esta idea de cómo llegan a El Salvador estos consultores, digamos, de otros países, de otras realidades, e imponen, no sé si la palabra imponer, pero traen sus conceptos y hacen este relato. ¿En qué medida estas comisiones, estoy pensando también en el caso chileno, son dispositivos que lo que logran es despolitizar la discusión? O sea, la transforman en una discusión jurídica, científica, pero la sacan del plano de la política, y la política se lava las manos, por decirlo así. Y ya, por ejemplo, en el caso militar, ya nadie discute por qué los militares actuaron así, por qué la política permitió que los militares, o por qué la política fue incapaz de controlar a los militares. Y simplemente queda como un término jurídico, que si los militares violaron o no violaron derechos, o respetaron o no respetaban estas normas. Entonces, ¿en qué medida realmente las comisiones no son parte de esos dispositivos que evitan asumir políticamente la violación de los derechos humanos? Sí. Pero lo que a mí me causa problemas, así como ciudadano, como persona, es entender la gran distancia social en esas sociedades, y tal vez Salvador. El Salvador es el peor de todos esos casos. Y eso va en ambas direcciones. O sea, matar a un oligarca es hacer un favor al país. O sea,
me dijo un colega en la comisión, un colombiano, que pues los ricos también tienen emociones. Y ese detalle realmente no entiendo, eso de tener un estado nación con tanta distancia cultural. O, es que en cualquier guerra el primer punto es deshumanizar a los de la otra comunidad política, es lógico. Eso ya, antes de matarle a alguien tú tienes que tener una razón muy 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 buena, porque hay frenos bastante fuertes en nosotros como humanos de hacer esa cosa. Esa gente con cual discutí lo que estaba pasando, los patrones de conducta, como lo llamamos, con ellos que hablaron de deshumanización y la retórica militarista y todo eso, muy a veces eran, digamos, lo que yo como antiguo radical estudiante llamaría la pequeña burguesía en El Salvador, o sea, maestros y maestras, que eran un poco los gérmenes de una civilización más civilizada en El Salvador. Ellos vieron con mucho escepticismo las prácticas, las viejas prácticas de clientelismo político en El Salvador. Y cuando hablamos de lo que hace incluso partidos políticos democráticos, incluso la Democracia Cristiana, es usar ese aparato estatal que ya existía, y parte de ese aparato en El Salvador ya de antes eran los distintos cuerpos de policía, la policía de Hacienda, la policía rural, etcétera, que habían sido establecido en 1912 la Guardia Nacional Salvadoreña con apoyo de la Guardia Nacional Española. Sí, pero yo no sé cómo fue el caso en España, pero en El Salvador, para costear el establecimiento de fuerzas del orden, recurrieron a hacer acuerdos con los grandes hacendados ya desde el comienzo. O sea que el Estado ya desde su origen es una manera de colaboración con la gente adinerada. O sea, hay que repensar mucho esa construcción fundamental básica del Estado, y veo una repetición de esas secuelas en El Salvador, en Guatemala, por lo menos en Guatemala, el Congreso, la Asamblea Nacional, siempre se opone a cualquier intento de regular el servicio público con una ley de carrera pública. No existe. Y eso es darle mano libre a cualquier así cacique. ¿Y cuál era la otra? Yo diría las comisiones de la verdad. Chileno también, hermano. Ah, ya. Son dispositivos que despolitizan la discusión. Sí, pero hasta cierto punto es inevitable. Para mí como noruego, cualquier otro país sirve como una escena de teatro, un ejemplo, un modelo de lo que hacemos nosotros. Es inevitable. El punto es estar consciente de eso y tratar de minimizarlo. Como dije, yo fui el único con alguna experiencia del campo de las zonas rurales centroamericanas, y la distancia entre el campo en El Salvador y Buenos Aires es igual grande como la distancia entre Oslo y la zona rural salvadoreña. Y tal vez les costó más a mis colegas, pero eso tampoco es muy difícil generalizar. Yo fui más amigo con los argentinos y los chilenos de la comisión por compartir muchas cosas, pero también luego he observado
más de una vez que personas de las élites urbanas de Santiago y Buenos Aires son los que se comportan con más arrogancia en esos países, ¿verdad? Y la gente lo comenta todo el tiempo. Pero, o sea, hay de todo en cualquier lugar. Pero sí, debería tal vez pensarse en hacer un curso de concientización de las costumbres locales antes de iniciar una empresa tal. Sí. Este divorcio que has mencionado entre el léxico narrativo de los informes para el mercado norteamericano, ¿no? Y en relación con la proposición a cómo el informe como tal fue percibido por los salvadoreños. Entonces, si lo he entendido bien, pues la retórica del informe para el mercado norteamericano habla de eso, de quizás de conflictos, subversión, terrorismo, violencia, oligarquía, ¿no? Conceptos de análisis político convencional de tipo occidente. Mientras que la población, digamos, salvadoreña habla de este asunto, temas de la humanización, ¿no? De sucesos concretos, sí. de muertes o de... Sí. Entonces, estos salvadoreños, imagino, te refieres a los salvadoreños del hábito rural, no es la gente de arena o de la oligarquía. Sino sí. procede de los ámbitos rurales de Morazán, etc. Sí, ¿no? Pero también de lo que llamaría yo las capas medias salvadoreñas. Ajá. La gente común de... Algunos sí, incluso de arena. Otros de la izquierda. Es decir, que en el conflicto salvadoreño, tanto la gente de la oligarquía como la clase media y el ámbito rural tienen la misma lógica, la misma forma de entender el conflicto. Hasta cierto punto, sí. ¿Ah, sí? No conozco a nadie de la oligarquía, pero conozco a alguna gente con bastante dinero, por así hablar. Pero la lógica de ellos, de los demás, los más derechistas de la capa medias y capas medias altas, es que el hablar sobre violaciones de derechos humanos, etc., es un poco como establecer un esquema irrealista en el mundo nuestro, los derechos humanos y todos sus comentarios acerca de cómo debe comportarse un Estado. Para nosotros, es un lujo, todavía no hemos llegado allí. También ese discurso siempre de que nosotros somos subdesarrollados y los derechos humanos y un estado de bienestar social, etcétera, etcétera, es algo que nosotros no hemos construido todavía. Estamos tal vez en el camino y por lo tanto cuando ustedes nos juzgan con esos esquemas, cometen un error. Bueno, claro, yo no estaba en El Salvador, pero yo viví en Estados Unidos cuando eso ocurrió. Sí. Y recuerdo la declaración de Aubusson, por ejemplo, sí, hablando de... Sí. O sea, toda la retórica de la derecha norteamericana, Kissinger, Ronald Reagan, que era el presidente, era la misma. Y Napoleón Duarte, pues fue allí, me acuerdo, una de las muchas visitas que hizo, y rompió el protocolo, me acuerdo, en Washington, para decir ante Ronald Reagan que, señor presidente, ahora mismo me quito el protocolo y voy a besar la bandera que encarna la libertad de Occidente. Entonces rompió el protocolo y se fue a la bandera y hizo una genuflexión de la bandera. Es el mismo discurso de la Guerra Fría, realmente, de que lo que estaba ocurriendo en El Salvador era una subversión procedente de Nicaragua, unos malos comunistas que querían que se comían a los niños crudos, etcétera, etcétera. Esto es el discurso que yo percibía y que jugaba muy bien, claro, con todos los medios de comunicación, no el New York Times, pero sí la revista Times y toda la prensa de Estados Unidos estaba de acuerdo con ese discurso. Entonces, yo creo que, vamos, no lo sé, porque tú estarías allí y lo verías más cerca, pero me sorprende mucho que haya una misma forma de entender, precisamente en estos países tan desiguales, creo yo, tan oligárquicos, ahí creo que son dos
dos, al menos dos o tres esferas completamente distintas de percibir una misma realidad, creo yo. Y el discurso occidental, los términos de análisis político occidental, de llegar a algún sitio, llegan a estas élites que mandan a los hijos a estudiar a Estados Unidos y no realmente al mundo real, que es el mundo antropológico, que es el que tú conoces, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, es mi percepción. Que a lo mejor la percepción que tú tienes del informe es de esta percepción humana muy, muy concreta, de hechos concretos, procede más bien de los ámbitos, eso, quizás medios serían maestros, profesionales, pequeños comerciantes en las ciudades, y no, digo, o el mundo del campesino, y no las grandes élites que mandan a los hijos a estudiar a Miami, a estudiar, ¿no? No, entiendo perfectamente y es cierto. Es que, pero yo me acuerdo muy bien de que estaba bastante besando la bandera norteamericana, Napoleón Duarte. Pero cuando hablaron de eso, mis informantes de la democracia cristiana, fue para ellos así una cosa existencial. O sea, ellos estaban hundiéndose en un mar de violencia que vino tanto de la derecha como de la izquierda. El proyecto de ellos fue el único, única esperanza de civilización, y hasta cierto punto, cuando hizo lo que hizo Napoleón Duarte, fue rindiéndose, pero a la vez desapareciendo. Fue una escena así de dolor y de crisis existencial, porque él sabía en ese momento de que el sueño que él había tenido como demócrata cristiano en las décadas anteriores estaba perdida en un mar de violencia. Es un punto. El otro es que sí, pero, sí esa brecha es enorme y es terrible, pero lo que funciona como un puente es el clientelismo. Y hay muchos ricos que así se piensan como los naturales, como para proteger a nuestros pobres. Y hay muchos pobres que buscan el apoyo de los que saben más y son mejores que nosotros. O sea, hay una relación de emoción que desaparece en la retórica de la Guerra Fría. ¿Qué papel tuvo la Iglesia Católica, no en el conflicto, que ya más o menos lo sabemos bien dónde estaba, pero en relación con la Comisión de la Verdad? Sí. ¿Se quitaron del medio? Es que vino a nuestra primera recepción el arzobispo Rivera y Damas, así. Usted fue la única relación que yo tenía con la Iglesia. No, muy poca relación. Es que tengo entendido que la Iglesia misma se reventó, así se dice, sí. Y me dijeron algunos que incluso el orden de los jesuitas se reventó sobre el caso de Centroamérica. Y eso no es de conocimiento común, ¿verdad? Porque es un poco penoso para la Iglesia, que siempre quiere tener la unidad. Y yo creo que esa división interna hizo que no vino a nosotros, o sea, no había ninguna relación. Claro que ya de antes había realizado un buen trabajo ese Comité o Comisión de Derechos Humanos bajo la dirección del arzobispado de San Salvador, pero nosotros no teníamos relaciones directas. Recibimos algún material y nuestra directora vino a saludar, etc. Pero creo que desde su punto de vista hubo también escepticismo hacia nosotros. Sí. Pero más allá de la relación directa que pueda tener con la Comisión, la Iglesia en El Salvador, como en toda Centroamérica, tiene muchas formas posibles de llegar hasta la gente. Entonces, la pregunta iba si más o menos hubo en la Iglesia, antes incluso de la existencia de la Comisión de la Verdad,
una especie de necesidad de cerrar la puerta y decirle, por tanto, a los campesinos, incluso a los que les habían apoyado, a los que estaban en sus comunidades de base, ya vamos a pasar página y no es necesario que vayáis a la comisión o... Podría ser, no lo sé. Sí, pero entiendo la lógica. O sea, la iglesia es iglesia y pretende vivir unos 1000 años más luego de que haya muerto los estados que tenemos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es la primera vez que me reúno con unos antropólogos, mi labor de periodista, me he cruzado muchos caminos con ellos y coincide que sí que viví la guerra civil tanto en Guatemala como en El Salvador. Nosotros íbamos como periodistas de turismo, era la pantalla que se utilizaba un poco porque también éramos... formábamos parte de la UNESCO de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, éramos consultores, pero siempre en nuestro grupo había algún periodista, digamos, de investigación que se colaba entre nosotros, con nuestro conocimiento, por supuesto, y su objetivo era claramente conocer un poco la realidad que íbamos a analizar. Nos empezaba recibiendo siempre el presidente de la Nación, pero nuestro objetivo era conocer la realidad, el trasfondo. Exigíamos el hecho de poder acercarnos a los lugares de conflicto y ahí veíamos un poco la realidad, que era muy dura, pero digamos, no era de una forma palpable. Era, en ambos casos coinciden de que cuando les preguntabas por su cultura o cuando les preguntabas, contestaban sin ningún problema, pero en el momento que utilizabas, que tocabas el tema político o el tema que ellos podían pensar, había una ley de silencio total. Hablo concreto del lago de Atitlán, Chichicastenango, hablo de San Salvador, hablo de una serie de sitios, y era increíble. Bueno, inclusive estuvieron en juego nuestras vidas, porque en El Salvador en concreto nos paró una patrulla del ejército, estábamos en zona de conflicto, y resulta que a uno de los compañeros de turismo, por supuesto, no se le ocurre otra cosa que sacar la cámara por la ventanilla y hacer una foto. En ese momento subieron dos montando el fusil en esto y venían por nosotros, claramente. Íbamos con el embajador de España allá. Y menos mal que tuvo la reacción de saltar, en el primer asiento, saltó del asiento como un esto y dice... El comandante, ¿dónde está el comandante? Y se paró. Si no, es uno de los momentos más críticos que hemos vivido. Es decir, pues cuando intentábamos investigar el porqué, porque claro, nos explicábamos una relación que unos uniformados que teóricamente estaban allí para protegernos, porque sabían perfectamente cuándo íbamos, en qué vehículo íbamos, etcétera, etcétera. Pues resulta que fueron los que estuvieron a punto de cargarnos a todos, porque vamos, las intenciones con el fusil, montando el fusil, eran clarísimas. Y después nos enteramos el motivo un poco más profundo. Y el motivo más profundo era que al ser una guerra civil, nosotros podíamos captar con las cámaras a soldados que tuviesen familiares en el otro lugar y podían tomar represalias contra sus familiares de los propios soldados. Esa fue la razón profunda. Entonces, sí que había, se palpaba en el ambiente que había, la hostilidad, por un lado, y después la ley de silencio tan tremenda entre la población civil, que no quería saber nada, que no hablaba nada, y todo por miedo a las represalias, estaba clarísimo. Entonces, eso es lo que no le puedo precisar, porque no venía preparado para ello. Fue una diferencia de meses de un país a otro. Estuvimos con los dos presidentes, pero le puedo aportar material gráfico con mucho gusto. Sí, pero ¿en qué año más o menos? En el 80 y algo, pero no, es que no, la cuestión de fechas, lo mío es lo visual, pero las fechas tengo que reconocer que soy muy malo, pero sí se lo puedo concretar. ¿Antes o después del asesinato de los jesuitas? Antes, porque después estuvimos también en El Salvador y estuvimos después posteriormente, después del asesinato de Yacuría, pero habíamos estado anteriormente. O sea que ya nos encontramos, dos momentos fueron, antes y después.
no sé la diferencia de años, pero con mucho gusto podría investigar en mi pasado, que es la verdad que como tengo el día a día que me sobrepasa, pues la verdad que no tengo muy claro hasta que no vaya y me investigue a mí mismo, y a nivel fotográfico, no tengo otras. Pero es muy típico, o sea, sí, reconozco la situación. Así fue, un temor. La pregunta, que al final he hablado yo y no he hecho la pregunta, es ¿qué diferencias ve entre locales? Usted antes mencionó los locales. ¿Diferencias locales entre la guerra civil de El Salvador y Guatemala? Hay muchas diferencias. Y una diferencia que tiene que ver con el tema que discutimos aquí es que ahí en Guatemala las víctimas no son meramente campesinos y no son indígenas, y por tanto gozan de más protección en el sistema de derechos humanos. Otra diferencia sería que la guerrilla guatemalteca, ONG, se aliaron en esa alianza siempre mucho más débil que la salvadoreña. Nunca tenían, llegarían a tener tal vez la tercera parte de combatientes, tal vez en su momento mayor 5, 6, 7 mil, en El Salvador 20 mil y más, y también a niveles de deficiencia militar no se puede comparar. O sea, lo en Guatemala, mucho más una cosa de, ¿cómo se dice?, casera. Y también el ejército guatemalteco, mucho más fuerte y mucho más independiente en toda su actuación, y capaz de actuar así sin recibir mucho apoyo de otras instancias. El armamento recibieron antes que todo de Israel durante los años de boicoteo de Estados Unidos. O sea que fue, como se dice, una lucha desigual. O sea que luego de esa fase con matanzas grandes, etc., en ciertas zonas, la secuela, o sea, la guerra siguió desde 83, 4, otros 10 años más, pero una guerra muy extraña, ¿verdad? Y también sondeos públicos muestran que era la preocupación mayor de la gente en esos años fue crimen ordinario y crisis económica, y no tanto la guerra, porque era una cosa de episodios aislados. Pero la guerra, entonces, en sí, la guerra en Guatemala es una guerra de... Y así, mientras en El Salvador, una guerra como lo entendemos como europeos. Pero las comunidades indígenas alrededor del lago Atitlán sufrieron mucho, sí, y fueron muy masacrados y de unas formas bastante, digamos, de lo que comentaba antes, de la guerra encubierta, que tomaban represalias, iban a un lugar y tenían que salir, tenían creo que hasta vigilancia para los milicos, no me acuerdo cómo les llamaba, porque podían entrar y hacer atrocidades de todo tipo. Entonces, en los lugares de reunión, como si Castenango, que es un mercado de toda la zona, pues te comentaban pues que ayer tuvimos visita, o sea, me acuerdo de eso, ayer tuvimos una visita, o hace unos cuantos días, y era porque habían venido los milicos, no milicos, otro nombre, ¿qué es eso? ¿Vale? Misquitos, sí. A hacerles una visita, o sea que sí hubo represión, creo que sí hubo represión, sí, sobre todo en comunidades indígenas por parte de ejércitos, o asimilados al ejército. Yo no voy a entrar si era el mismo ejército o los matones que el ejército utilizaba para estas fechorías. No hubo, claro, represión, y manteniéndonos en el mismo marco como en El Salvador, o sea, una fase así de
es que los distintos cuerpos policiales en Guatemala aseguraron el control sobre gran parte del territorio y también a través de un sistema con comisionados militares. Es que Guatemala no tenía, como se dice, reclutamiento o servicio obligatorio universal como tenemos en países más civilizados. Entonces, cada vez que el Estado necesite que se haga algo en las comunidades mayas, entonces piden el nombramiento de una figura que pueda funcionar como el enlace con el Estado. Antes el alcalde comunal y durante esos años el comisionado militar. Pero hablando en sí, yo no quiero minimizar el ambiente de terror que vivieron en esa década, pero hablando de cifras de víctimas, la guerra en Guatemala es que al percatarse de que estaban a punto de lograr establecer bases sociales en la zona de Chimaltenango antes que todo y la parte sur del el Quiché, el jefe del ejército, Benedicto Lucas García, decidió lanzar una operación militar. Ocuparon la vía principal en la Panamericana, establecieron su base en Chupor, en esa comunidad de Chichicastenango, y desde allí, con tácticas de tierra arrasada, antes que todo en Chimaltenango y la parte sur de Quiché, pero fue de 2 o 3 meses, porque la guerrilla EGP, en este caso, en ningún momento tenía la preparación como era necesario para seguir su proyecto. Y muy a veces la gente se da cuenta que lanzar un proyecto militar desde una posición tan débil es irresponsable, muy irresponsable. Y eso dicen también los otros guerrilleros en los otros frentes que no hicieron esas cosas. Y luego, de haber asegurado Chimaltenango y Quiché, van a la zona norte del Quiché y el territorio Ishil, donde otra vez más se hizo el intento de establecerse el EGP y sufrió una ola de represión entre los peores que tenemos en nuestra historia como humanos, ¿verdad? Que se ha calificado como genocidio, pero también podría sin mucho problema calificarse como un crimen de lesa humanidad para evitar la etnificación del conflicto. Sí. Sí. Aprovechando que usted luego quería traer ese comentario o esa reflexión que ha hecho sobre el éxito que tienen determinados relatos fuera del país, en este caso de El Salvador, por ejemplo, en Estados Unidos, al caso de España. Cómo en este momento el caso de España, de la memoria histórica, ha tenido éxito justamente en Estados Unidos, pero sobre todo y curiosamente en Noruega, porque hay un sindicato, el sindicato de electricistas, que creo que se llama Elogit. No sé si usted sabe que ha dado a la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica dos, digamos, aportaciones económicas para dos exhumaciones. Bueno, pues eso ha sido así, ha dado dos aportaciones económicas de 6.000 euros cada una, que ha permitido hacer una exhumación, ya está realizada, de un guerrillero gallego en un pueblo de Ávila, y otra que en este momento está en fase de prospección. Bueno, como es una anécdota muy importante, por eso la saco a colación, es un sindicato que aparentemente tiene proyectos de apoyo social, no solamente para España, sino para otros países de Latinoamérica, que ya sería lógico, lo que parece muy chocante que sea, tenga ese proyecto de apoyo socioeconómico a España, ¿no? Por otra parte,
También en este momento de absoluta sequía, no solamente económica, sino de interés y de respeto social hacia los temas de la memoria por parte del gobierno español, pues la misma asociación, la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, ha recibido un premio de derechos humanos que concede la asociación ALBA, de los, digamos, los que representan parte de la memoria de los brigadistas internacionales en Estados Unidos, la asociación ALBA, de la Brigada Lincoln, junto con la Fundación Pugin, les ha dado a esta asociación un premio de derechos humanos de unos 100.000 dólares, que ha permitido, entre otras cosas, que la asociación sobreviva, porque a estas alturas ya iba a estar cerrada, ¿no? Bueno, pues digamos, eso trae una actualidad a un país que no es El Salvador, sino es un país europeo, entre los principales del mundo en renta per cápita y otras, y otros índices de desarrollo, que bueno, me merecería alguna, por su parte, si puede ser, alguna reflexión en relación con esta circunstancia, ¿no? Pero también quería añadir otro par de datos en cuanto al éxito que puede tener un hecho como es el de esta Asociación de la Memoria, no solamente la Asociación de la Histórica, o sea, de la Recuperación de la Memoria Histórica, sino otras asociaciones tienen, sus proyectos tienen más popularidad en otros países de Europa y del mundo, porque concitan el interés de universitarios. Hay universidades que becan a doctorandos para que vengan aquí y pasen por el laboratorio forense, participen en exhumaciones, etcétera, ¿no? Esto se da en varias universidades internacionales, americanas y europeas. Y por último, también cómo pues de pronto se han interesado desde el extranjero, en este caso Argentina, cómo jueces, el sistema judicial argentino se ha interesado por delitos de lesa humanidad o de genocidio relacionados con la Guerra Civil Española, determinados actores de la represión que todavía están vivos y que bueno, concitan el interés de alguna juez argentina en relación con ello, ¿no? Lo saco a colación porque España es un país líder del mundo en algunas cosas, no es El Salvador, y no es capaz esta sociedad, o por lo menos las élites de esta sociedad, de resolver un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. En relación con la guerra civil, con las víctimas, los verdugos, etc. ¿Qué podría decir? Otro país rico, pero mucho más pequeño, menos importante que España, más al norte, también tiene así sus episodios oscuros en la historia nacional, ¿verdad? Cosas que la élite no quiere discutir. Pero no es solamente una cosa de una élite que no quiere decir, sino también que es que cada nueva generación quiere tal vez reinterpretar la historia a su manera, y cada nueva generación lo hace esto no solamente porque quieren ser mejores o más puros o qué sé yo, sino también porque les sean de utilidad en una nueva situación. Es que cuando leí tu libro, Paco, aprendí una nueva palabra que vino de ti, eso de que cuando viene la gente aquí a España preguntándose por qué abren esas fosas ahora, no es solamente una cosa anacrónica, sino discronía, sí, es una buena palabra, pienso yo. Lo que pasa con este material de la guerra civil salvadoreña es que cuando la gente lee sobre esto hoy, a los 30 años, leen sobre esto
no solamente como una cosa del pasado, sino una serie de sucesos que va a funcionar y darle sentido a un contexto totalmente nuevo, que tendrá sus necesidades. Tal vez si eran incapaces de discutir esos aspectos difíciles o esos aspectos de cómo se sumaron los episodios de violencia a una narrativa más grande para darle comida a esa narrativa, a ese proyecto político. En ese entonces, en nuestra década, esos relatos van a funcionar para hacer otras narrativas muy, muy distintas. Pero lo curioso, por ejemplo, en el caso de España, creo yo, sí, estoy abierto a un experto, lo curioso es que si ahora mismo este debate tiene actualidad, es porque en origen han sido los familiares de las víctimas y las víctimas, de alguna manera más próximo a lo que usted estaba diciendo, sí, que eran los relatos personales y testimoniales, no tergiversados finalmente por digamos, argumentarios jurídicos de derechos humanos, los que han puesto en marcha este proceso. O sea, los que han ido con sus picos y sus palas a buscar a esas personas que todavía se sabe perfectamente que están tiradas en el campo, en las cunetas, y que no han recibido ninguna respuesta por parte de ningún poder establecido. Son esas personas, esas familias más próximas a esos relatos, ¿no? Es lo que quería decir. No, sí, estoy... entiendo muy bien lo que me dices. El caso similar en Noruega es mucho más pequeño y viene de la otra, del otro lado. O sea, en los primeros días luego de que se terminó la Segunda Guerra Mundial en Noruega, los días de mayo de 1945, la resistencia noruega ejecutó a, no sé, eso no se sabe, ¿verdad? Es 80, 100, 150 personas. Y esas personas también tenían hijos y familiares, ¿verdad? Y ellos han tenido que crecer sin saber nada, absolutamente nada de eso. Y no, es que 150 personas fascistas, ¿qué peso tienen en el gran relato y la marcha de la democracia? Y no, no, yo no quiero en ningún momento defender al fascismo, que por ninguna razón, o sea, la ideología, la práctica, todo me da aguanto, pero igual reconozco el dolor de los hijos de esas personas, y yo pienso que el Estado noruego en esta década, a los 50 años, podría reconocer que esas personas también eran personas. O sea, los ricos también tienen emociones. Ya me explico. O sea, sí, claro. Sí, ya. No, no, sí, estoy de acuerdo. El problema está que es lo que pasa para que nunca se den otro. Sí. Pues, civilizaciones, o sea, países muy civilizados, pues se comportan de esta manera, ¿no? Así es. Yo tengo otra pregunta para ti, Jonah, pero quizá ya para acabar, ¿no? Relacionado con lo que está hablando Óscar y con una cosa que has dejado caer, como tantas sugerencias que has dejado por ahí flotando, ¿no? Que tiene que ver, bueno, y además como trabajas en un centro de derechos humanos, estás al día en la bibliografía y conoces a Priscila Heine. Hay muchas voces en España, algunos colectivos memorialistas que están pidiendo una comisión de la verdad para el caso español. A mí me parece que no tiene ningún sentido, o sea, a mí personalmente, ¿no? Pero tú has dicho que has establecido la comisión salvadoreña como una comisión muy temprana, en la que todavía había mucha
no estaban muy claros los términos y era bueno, pues una especie de como experimento de reconciliación, de reparación, de responsabilidad, pero todavía con un lenguaje muy, muy poco desarrollado y que luego pues, ha habido otras comisiones de mucho más calado, ¿no? Entonces lo que quería es que nos pudiera hacer un balance de el camino que se ha recorrido entre la Comisión de la Verdad y las comisiones más recientes, a grandes rasgos, porque es un tema inmenso y además Heiner lo explica muy bien en su libro, ¿no? Pero ¿cuál es tu perspectiva personal, ¿no? sobre las comisiones que están teniendo lugar, las más contemporáneas, ¿no? ¿Cuál es la evolución que ha habido en el nivel de detalle, en el tipo de negociaciones que se han llevado a cabo, en el desarrollo, por ejemplo, de organismos internacionales, de tribunales penales internacionales que las avalan, etcétera? Sí, los tres ejemplos donde conozco la literatura serían Guatemala, El Salvador y Perú. Y entre los tres, ese informe de la Comisión en Perú es el mejor y por mucho. O sea, tenían un mandato mejor y más aclarado, y tenían gente mucho más especialista y conocedor de la materia, tenían más tiempo y estaban muy conscientes de la necesidad de comunicarse con el público, y el informe es así. Si fuera otra vez a El Salvador, habría hecho algo similar a lo que hicieron en el Perú. Y conozco a algunos de esos peruanos y claro que tienen un nivel de reflexión sobre su propio país que no tienen en Guatemala y en El Salvador. Perdóneme, pero así es. Incluso dudo que una comisión establecida en Noruega para investigar lo que pasó en 1945, una comisión manejada por algunos de los partidos más grandes, no creo que una comisión así produjera una cosa mejor que lo que hicieron en Perú. Entonces la lección sería que si el propósito de una Comisión de la Verdad es producir una especie de historia integral o reinterpretada, entonces lo que hicieron en el Perú es el mejor ejemplo. Pero es solamente un propósito, ¿verdad? Eso de llegar a construir una nueva historia del país que se puede usar en la escuela para ofender a demasiada gente. Pero también tendrá otro propósito, y eso de la actuación ejemplarizante, ¿no? del sistema de tribunales. Y ahí no creo que haya tenido mucho impacto tampoco en Perú. No sé, no conozco los detalles. Y es un reto muchísimo más grande también. Entonces el primer punto sería eso de aclarar cuál es el objetivo, qué es la intención de establecer una comisión de verdad. Dar consuelo a las víctimas, hacer una discusión más profunda de la historia del país, aplicar justicia. O sea, el primero es tener muy claro qué es lo que queremos hacer con esto. Muy bien, tener pues. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia. Thank you.